Els veïns de Sant Adrià de Besòs han rebut en satisfacció el tancament de l'activitat del grup 2 de la central tèrmica. Després de diversos episodis de pluja negra, l'últim el passat 2 de setembre va provocar que el veïnat comencés a mobilitzar-se. El que no esperaven és que la resposta de les administracions fos tan immediata. Ostras, 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 pues muy bien. Oye, hemos luchado para eso. Nos hemos movido bastante y bueno, estamos muy contentos. Me entero ahora, pero muy bien. Yo supongo que ahora cuando todo salga y se entre todo el mundo, pues muy contentos. Una gran noticia para mí, porque todo lo que sea quitar síntomas perjudicativos como este y verdaderamente la cantidad de años que lleva esto funcionando, pues yo creo que es un logro bastante positivo. Els veïns encara recorden les destrosses sofertes per la pluja negra. Empezó a llover como un ácido, ¿no? Y estropearon todas las chapas de los coches, incluso el vecindario, toda la ropa tendida que tenían en las galerías y todo eso lo han tenido que tirar y bueno, y entonces pues ahora está pendiente todo el mundo de a ver quién se hace cargo de todo esto, ¿no? Esta ha sido la peor, ¿eh? Además casi todo, no es por nada, pero salió desde aquí al darnos cuenta de todo esto, pues muy mal, muy mal. Estábamos asustados y esta vez pues nos hemos movilizado más, hemos hecho más piña entre todos. Las anteriores no han sido tan fuertes como esta, Malgrat estar contents amb la resolució presa per la Conselleria de Medi Ambient, els afectats, la majoria de Sant Adrià i Badalona, asseguren que continuaran vigilant les activitats de la central tèrmica.